Buenos días, mi gente. Un gran saludo para todos ustedes, mis hermanos suscriptores. Espero que estén súper bien. Muchas bendiciones para todos. Mucho abrazo para todos mis hermanos que se encuentran fuera del país, para los que están todavía aquí en el país. Bendiciones para todos. Hoy vamos con un nuevo video. Video solicitado desde hace mucho tiempo, que es lo que es la carrera 27. La carrera 27 de Barquisimeto. No lo había podido grabar. Pero bueno, aquí estoy complaciendo a esa gente que me pidió la carrera 27. Espero que la disfruten. Carrera 27 de Barquisimeto. Empezamos desde la calle 50. Vamos desde el oeste, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo tenía pensado más o menos llegar como hasta el hospital, más o menos. Vamos a ver. En esta carrera 27 hay un desvío que viene siendo en la calle 32. Que viene siendo la zona de sector de la estación. Aquí estamos, creo que en el sector Simón Rodríguez, creo, si no me equivoco, en la zona de la estación. La carrera 27 ahí se tranca porque están los edificios. Hay que buscar bajar, creo que por la 29. Ahorita vemos por dónde podemos cruzar para seguir el video. Espero que lo disfruten. Para mis hermanos que me piden que haga el video más lento, a veces se me hace difícil. Aquí voy a 20 kilómetros, a veces tengo que ir a 40 porque tengo vehículos atrás. Pero le pueden poner la opción de bajarle velocidad al video por ahí mismo, por YouTube. Tienen la opción de bajarle. Aquí estamos llegando a la avenida Rómulo Gallego, que es la calle 42. A la derecha nos vamos para el terminal de Barquisimeto. A la izquierda podemos agarrar la Libertador. De la zona repostera, está en el canal, todo lo que es la 42. La mayoría son negocios de repuesto de vehículos, rolinera, freno, de todo, autoparte. Y nosotros seguimos por la carrera 27. Grabando, son las 10 y 20 de la mañana de Barquisimeto. Te recuerdo, si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte, totalmente gratuito. También me puedes seguir por Instagram, Venezuela Geographic. Por ahí monto reel, monto fotos aquí de Barquisimeto, de la ciudad en donde me encuentre. Trato de agarrarle un reel. O cualquier tipo de fotografía que le pueda tomar. Esta colita que está aquí a la derecha, lo más seguro es para la bomba, la estación de servicio que se encuentra aquí en la Venezuela con 42. Recuerden que la Venezuela viene siendo la carrera 26 y nosotros estamos bajando por la carrera 27. Ahí están los rapiditos. Este viene siendo una estación de servicio subsidiada.
Y aquí se va la cruz aquí en la... No, sigue aquí, sigue derecho. Ese como hasta la 38. Y sube hasta la Venezuela en un 42. La estación de servicio aquí en Barquisimeto, dolarizada, está totalmente directo al surtidor. Las que todavía se encuentran con cola son las subsidiadas. La semana pasada estaba suave, esta semana se puso otra vez con bastante cola la estación es subsidiada. Aquí estamos llegando al sector Terepaima. Sector muy popular, está el mercado Terepaima y están los amigos que venden los granos de este lado. Y de este lado, estos amigos estaban antes en la Venezuela, frente al mercado Terepaima. Pero lo sacaron de ahí, lo movilizaron hacia otros lados. Fue un decreto de la policía municipal aquí en Barquisimeto. Aquí estamos llegando al antiguo y muy famoso mercado Terepaima. Muchos años aquí el mercado. Aquí a mano derecha. A ver si le podemos hacer una toma aquí. Vamos a tapar el camión. Todavía funcionando. Estamos llegando a la calle 34. Aquí estamos en la calle 33. Nosotros vamos a seguir por la carrera 27. Para mis hermanos que tienen tiempo que no están aquí, recuerden, aquí mire, calle 33 la pusieron un solo sentido. La pusieron de norte a sur. Para los que vienen de la Libertador, van derechito, eliminaron la doble vía. Aquí estamos, la 27, nos podemos seguir por los edificios, vamos a buscar, nos vamos a desviar por aquí, por la calle 32. Esta es la 28, es subiendo, y la 29 están las casas. Tenemos que buscar la 31. Vamos, este viene siendo el sector, creo que es la estación, si no me equivoco, sector la estación de Barquisimeto. Creo que tengo un video en el canal de todo lo que es este sector. Y por aquí vamos a pasar por una casa. Muy original que está aquí en la... en la calle 32. Esta casa siempre me he parado a ver si consigo a alguien afuera, pero nunca ha estado nadie afuera. No he podido, querido grabársela. Quiero hacer un documental ahí con el dueño de esa casa, a ver si nos permite grabar. Aquí vamos por la carrera 31. Por aquí podíamos cruzar y salir por los lados de la policía, pero vamos a buscar. Salimos por aquí por la avenida Simón Rodríguez, que es la calle 29. Si te gusta el video, apóyame con un like, con un me gusta, comentario. Estoy de verdad que estoy muy, muy atrasado con las respuestas en los videos.
Tengo demasiados comentarios por responder. De verdad les pido disculpas a mis hermanos, pero a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo. Bendiciones siempre para todos ustedes, mis hermanos. Poco a poco voy respondiendo, cada vez que pueda trato de responder. Tengo demasiados mensajes que no he respondido. Tenemos que cruzar en esta, aquí, vamos a cruzar por aquí y buscamos la 27 por la Carabobo. Y así están disfrutando parte de Barquisimeto, todos mis hermanos. Muchos verán sitios que tienen muchos años sin ver. De verdad que eso me alegra mucho, que cada persona que es de aquí de Barquisimeto pueda disfrutar nuevamente, ver su calle, ver su avenida, sus sectores. Aquí vamos a pasar por Corpoelec, una de las sedes de Corpoelec, aquí a mano derecha. Nosotros nos vamos por aquí para que terminemos de grabar la carrera 27. Agarramos la avenida Carabobo. Esta que pasamos, la carrera 28, y ahorita nos vamos por la carrera 27. Tomamos la 27 nuevamente. También puedes compartir el video con cualquier amigo o hermano que todavía no conozca el canal. Envíaselo, me estarías apoyando y estarías demostrando tu ciudad. Puede ser un amigo, un compañero, cualquier persona, extranjero, venezolano también puede disfrutarlo. Todo lo que es la carrera 27 de Barquisimeto. También nos ven muchos hermanos de otras ciudades, Maracay, Valencia, Caracas. Saludo a todos ustedes, mi hermano. Aquí mostrando la ciudad cómo se encuentra. Allá al final se ve la imagen de nuestra patrona Divina Pastora. Se ve el manto de María. Estamos pasando la calle 22, la Andrés Bello. Y por aquí no ha pasado la alcaldía. O pasó y no terminaron. Hay varias calles que le hace falta su bacheo, está muy abandonado. Está la de la Argimiro Bracamonte, que tiene tiempo que la arreglaron, eso fue antes de las elecciones, no la han terminado, la dejaron así. Y es una vía muy transitada. Y aquí estamos llegando a la avenida Vargas de Barquisimeto. Una carrera 27 bastante larga. Carrera 27.
27 hasta La Morán. Nosotros la vamos a terminar por aquí, por más o menos por la calle 8. Casi 15 minutos el video. Oeste, centro y este. ¿Cuántos años tendrá este pino? Unos cuantos años. Y aquí estamos pasando la calle 13 y aquí la calle 12. Están las dos calles, están en el canal. Para el que la quiera ver, la puede buscar. Si tiene algún familiar, alguna casa que visitaba antes por lo que es esa zona, está en la galería de video del canal. Estamos en la zona de los pintores. Y aquí estamos terminando lo que es la carrera 27. Nos falta una parte hasta llegar hasta La Morán. Bueno, mi gente, espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Próximamente más videos para todos ustedes. Muchos abrazos, muchas bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Se me cuida mucho. Bye bye, mi gente.